pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La belleza de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 1 al 3. La belleza reside en el equilibrio de las proporciones. Esto es un principio que rige tanto la belleza entre los seres humanos, así como la belleza de una obra de arte o, desde luego, cualquiera de las maravillas de la naturaleza creadas por Dios. Si vamos a dar entrada a Dios en lo que a la belleza se refiere, no podemos dejar de lado la persona de Jesucristo. Pero no vamos a pintar aquí a un personaje bucólico, una de esas imágenes ficticias de un supuesto Jesús con una melena cuidada y unas barbas más propias de un hipster de última moda que de un carpintero del siglo I. No, no es esa mi intención. Pero sé que podemos citar de su hermosura en términos bíblicos. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta era, fue y es la belleza de Cristo en cuanto a su físico. Cristo no cautivó a las gentes por sus facciones, cautivó a sus seguidores por el amor que los mostró. ¿Existe entonces un equilibrio en todo lo que vivimos como cristianos? ¿Es o debe de ser la vida de un cristiano algo equilibrado? Es evidente que sí. Antes de la siembra, la tierra ha de ser quebrantada con el arado, ha de ser rota hasta sus entrañas para que las piedras que puedan estar ocultas salgan a la luz y puedan ser extraídas para dar lugar espacioso a las raíces de aquello que va a crecer ahí. Del mismo modo que los desiertos precedieron a la fértil tierra prometida, los tiempos de dificultad siempre preceden a los tiempos de fructificación. José padeció en la cárcel de un modo gratuito, pero aquello lo preparó para un nuevo tiempo en el palacio de Faraón. Esto también tiene su vertiente práctica en la vida de todo creyente renacido de Dios. ¿No enfrentamos pruebas? ¿No atravesamos tribulaciones? ¿No somos acaso bendecidos tras ese tiempo de pruebas y permanecemos en las promesas que hay en Cristo Jesús? Pero por desgracia no son pocas las ocasiones en las que ante las pruebas y tribulaciones desperdiciamos la oportunidad que Dios nos ha brindado de crecer, madurar y conocer más de Él. Pues fijamos nuestra atención, nuestra mirada en la salida. Solo queremos salir, dejar atrás esa sensación de presión a la que estamos siendo sometidos. Y en lugar de permanecer y adquirir templanza y paciencia, salimos huyendo sin mirar atrás. Cada bendición, cada etapa de crecimiento se ha visto y se verá precedida de un camino de tribulaciones, un camino en el que tenemos que aprender a confiar en Dios, pues las maravillas a las que Dios nos quiere llevar son inalcanzables en nuestras fuerzas, son irrealizables si no es a través de la fe. Sí, amigo mío, la belleza de Dios es muy diferente de la belleza que entiende el hombre guiado por sus propios conceptos. No es atrayente a primera vista, no es cautivadora a los ojos de la carne.
pero el mensaje de amor y esperanza que contiene sobrepasa todo entendimiento y te arrastra hasta lugares que ni tan siquiera imaginabas. Esa es la belleza de Cristo, por eso te cautiva, porque te regala maravillas. Por eso yo hoy quiero invitarte a disfrutar de la belleza de Jesucristo, a no dejarte llevar por el miedo a la tribulación. No temas, todo está en las manos de Dios, y Él te guardará como la niña de sus ojos. Ten fe y confía, Él te ve. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.